El 23 de abril de 1616 coincide el fallecimiento de grandes personajes de la literatura, entre ellos Miguel de Cervantes, uno de los principales escritores que logró el engrandecimiento de la lengua española, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Debido a esta extraña coincidencia, la Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor, el cual fue aprobado en París el 15 de noviembre de 1995. La UNESCO declaró el 23 de abril como Día del Idioma y el Libro en honor a estos ilustres escritores, quienes con gracia sin igual supieron imprimir en sus letras la magia de la prosa que perdura durante 4 siglos. Este día es conmemorado en Venezuela cada año para darle importancia al idioma que nos representa y el cual ha dado lugar a una rica y prolífica diversidad vertida en letras que enriquecen el acervo cultural de la humanidad. Hoy, Telearagua te invita a entrar en el maravilloso mundo de los libros. 23 de abril, Día Mundial del Libro. Telearagua, televisión con valores.